Bienvenidos a una nueva temporada más de Sportivo TV. Este año el club, junto al Límite Producciones y Cablevisión Color Suardi, ha incorporado un canal exclusivo del club que va a estar disponible en la señal de Cablevisión Color Suardi, en donde se van a pasar, aparte del programa Sportivo TV, todo el contenido de todas las disciplinas y del club, de todas las actividades que se realizan en el club. Así que los invitamos a sumarse en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y por YouTube, buscando a Club Sportivo Suardi. El equipo de trabajo está conformado por Luciano Capela, Juan Carlos Chico, Ayrton Córdoba, Diego Ricciardi y Valentina Fontanesi. Agradecemos a todos los sponsors que hace posible que Sportivo siga creciendo en sus redes sociales y los invitamos a sumarse a esta nueva iniciativa. Nos encontramos aquí en la inmediación del Club Sportivo Suardi para darle una reanudación a la segunda temporada de Sportivo TV. Es un programa por el cual contaremos y manifestaremos a través de los diferentes formatos las disciplinas del club, a través de entrevistas periodísticas, a través de notas con participantes, no jugadores, jugadoras, también con los profes y obviamente con los padres de todos aquellos nenes que pertenezcan a alguna disciplina del club. Además, comprenderemos con el segmento de Juan Carlos Chico, protagonista rojiblanco, y el segmento de Valentina Fontanesi, la voz del socio. Bueno, para empezar, y a raíz de todo esto en primera instancia, vamos a ir con la cena de campeones del Club Sportivo Suardi. Recordemos que fue campeón absoluto el 19 de diciembre del 2021. Bueno, estas son las imágenes que dejó la noche y algunas notas que estuvimos transitando con Juan Carlos Chico. Cena de campeones del Club Sportivo Suardi festeja la temporada 2021. Lo vivís por Sportivo TV. Gran responsabilidad indudablemente de llevar deportistas de todas las edades del club, siempre mirando que el colectivo esté en condiciones, teniéndolo limpio, siempre con una sonrisa, así que creo que es un gran felicidad. Presidente del club, también de integrantes de la Subcomisión de Fútbol, bueno, más obsequios para el querido Víctor. A la foto entonces. Ahí está Pablo. Vamos a hacer la foto de todo el plantel y después invitamos también al cuerpo técnico para hacer la foto todos juntos. A ver si se acomoda un poquito, se hace más chiquito para entrar en la foto. Bueno, estamos para Sportivo TV con Emma Serafín. Bueno, Emma, indudablemente una noche de festejo, creo que se lo merecen, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que más que merecido esto. Es el premio al sacrificio de todo un año, de más de un año, porque tuvimos la pandemia en el medio y demás. Y lograr el título fue muy importante para nosotros y para la institución y bueno, festejando un poco. ¿Seguís este año? Sí, 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 sigo. Estoy complicado con temas lesiones y demás, pero bueno, la idea es seguir. Gracias, Emma, gracias. Gracias. Seguimos buscando protagonistas, a ver. Seguimos, estoy con Mateo Flores. Mateo para Sportivo TV, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, tan joven y con un título ya, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, bueno, para mí muy importante este título. Primer año en primera división y ganarlo con el club de mi infancia, un sueño cumplido. Bueno, tratarán de repetir este año y dejarán todo, ¿no? Sí, estamos buscando eso, entrenamiento tras entrenamiento y vamos a ver qué pasa. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Estamos con Mati Garay. Mati para Sportivo TV, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, fiesta que se merecen indudablemente
por todo el sacrificio y todo lo que hicieron para lograr el título, ¿no? Claramente, claramente. Es algo que estábamos esperando. Esperamos un tiempito para poder festejar todo con la familia rojiblanca. Seguro, bueno. Siguen este año casi todos con un objetivo que es tratar de repetir. No va a ser fácil, pero lo intentarán. Obviamente, obviamente. Gracias a Dios se pudo mantener el plantel, la base. Así que vamos a tratar, como siempre, dejar a Sportivo lo más alto posible. Gracias, Mati. Acá lo tengo a Lucas. Lucas para Sportivo TV. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, obsequios, aplausos de la gente. Para un jugador de fútbol es muy importante eso, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. La verdad que muy feliz, muy contento. Un poquito reencontrarse otra vez con las emociones que sentimos cuando salimos campeones. Así que hoy disfrutándolo más con la familia, así que muy contento. Si bien hubo refuerzos, hay muchísimos jugadores del club, ¿no? También en este equipo. Sí, sí, por eso también se hace un poco especial el torneo que pudimos lograr. Y bueno, también para este año que se mantuvo la base y algunos chicos que se pudieron sumar va a ser importante. Gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. ¿Cómo andás? Bueno, noche redonda, espectacular con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, la verdad que hermosa noche, festejar lo que se logró junto a toda nuestra gente, la verdad que un muy lindo momento. Bueno, imagino que también en lo personal, con un gran reconocimiento por tu trayectoria, te debe hacer pensar que fuiste por el camino preciso, que siempre dejaste cosas en el club, ¿no? Sí, la verdad que es un lindo reconocimiento. Uno siempre trató, de más allá de los logros deportivos, dejar una huella. Creo que uno se va tranquilo desde ese punto de vista. Y bueno, mucho más obviamente terminando de este modo con logro deportivo, pero lo que más me queda es los compañeros, la vivencia, el camino, la gente que conocí, que viví, y haber podido redondear un cierre de toda la carrera con varios años en la institución donde nací. Bueno, seguimos, Jerónimo, para el Sportivo TV, el programa del club. Ya hablé con varios compañeros tuyos, indudablemente la felicidad, la alegría de festejar esto por todo lo que lograron, ¿no? No, la verdad que sí, como decís vos, es algo muy contento, muy hermoso, que no se vive todos los días. Y bueno, más allá que lo disfrutamos el año pasado y ahora podés volver a disfrutar, me parece que es muy maravilloso, así que bueno, contento. Bueno, dejaron la vara muy alta para este campeonato, ¿eh? Esperemos que sigamos así, vamos a ver qué pasa. Yo creo que seguimos igual y bueno, hay que meterle, no aflojar. Gracias, muy amable. No, gracias a vos. ¿Cómo andás, Iván? Estamos para Sportivo TV, charlando un ratito para el programa del club. Bueno, coincidían todos tus compañeros, una hermosa noche, ¿no? De festejos, de un torneo que terminó hace muy poquito y que todavía está en el recuerdo, ¿no? Sí, como vos decís, es una noche muy linda, recordando muy buenos momentos y creo que va a quedar tanto en mí como en la mente y en el recuerdo de mis compañeros. Bueno, harán el esfuerzo por repetir, nada es fácil, pero obviamente apuntan a lo más alto otra vez. Obviamente, uno siempre quiere apuntar lo mejor, estar siempre lo más arriba posible. Es un torneo muy competitivo, esta liga tiene grandes equipos, pero como te digo, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a dejar al club lo más arriba posible. Gracias, Iván. No, gracias a vos. Bueno, seguimos para Sportivo TV. Estamos con el profe, con un amigo, con Cristian De Marchi. Los profes son de los más odiados, Cristian, porque tienen que hacer el trabajo que a nadie le gusta. ¿Cómo anda? Bien, bien. Feliz de estar disfrutando de una cena donde es algo soñado, donde trabajamos siempre para lograr esto y bueno, disfrutando. Más aún porque es tu club de pibe, desde que naciste prácticamente. Sí, sí, sí. El club donde nací, me crié, el club que amo y como te decía, feliz de que estar festejando otro título que por ahí como jugador pensábamos que era algo imposible y bueno, gracias a Dios, formando parte del cuerpo técnico, ya tenemos dos, así que muy feliz. Bueno, indudablemente que los jugadores mostraban cómo estaban por lo que hacían, lo que vos les mandabas a hacer en la parte física, pero creo que tenían compromiso para recibir las indicaciones. No. Me saco el sombrero, como se dice en este ambiente, en este tema. Uno fenómeno, o sea, se bancaron todo, más allá de que pandemia, frío, calor, siempre con la mejor predisposición, siempre sabiendo que
de que era lo mejor, que por ahí me odian en cierto momento, pero que saben que es lo mejor y que es necesario, pero la predisposición siempre. Y bueno, gracias a Dios, el sacrificio después se ve con estos logros, entonces una satisfacción muy grande. Gracias, profe. Gracias a usted. Estamos con jugadores del club que deben estar muy felices. Estamos con Puchi Gómez, indudablemente estás muy feliz porque sos del club y con muchos compañeros lograron este título, ¿no? Sí, la verdad que sí, que gracias a todos los compañeros, porque una felicidad enorme haber conseguido esto y más siendo del club. ¿Lo compartís con alguien a esta alegría? Sí, con toda mi familia, porque creo que siempre hicieron un esfuerzo grande para que pueda venir a entrenar. Y bueno, y con todos mis amigos que los conozco hace rato. Gracias, fenómeno. Gracias, de nada. Seguimos con protagonistas para Sportivo TV. Estamos con uno de los kinesiólogos, con Fede. Bueno, Fede, hace muy poquito que te recibiste, muy poquito que empezaste a laborar en el club y ya tenés un título. Imagino la alegría que tenés, ¿no? No, sí, muy contento por el logro, más que nada por ellos, porque trabajan un montón, se sacrifican un montón y siempre le rompemos los huevos, por así decirlo, y están siempre ahí al pie del cañón para... Pero hacen caso a lo que le dicen. No, por eso están siempre ahí y siempre que uno los molesta son responsables y están, así que se lo merecen y es un logro muy lindo para ellos. Gracias, felicitaciones. No, gracias. Luis, ¿cómo andás? Bueno, yo lo decía en la entrega de premios, fuiste jugador, como ayudante de Pablo un título más, indudablemente Sportivo te deja lindos recuerdos, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Agradecido por estar en esta fiesta. La verdad que sí, desde el primer día que estuve en el club me han hecho sentir muy cómodo. La verdad que este club es una familia. Y como dijiste vos, tanto como jugador como la parte ahora de asistente de Pablo, he pasado unos años muy, muy lindos, muy, muy, muy buenos. Y siempre lo que rescato es el valor humano que hay en este club, la gente que lo acobija, que está alrededor y que labura día a día para que las cosas estén bien. Como te digo, si bien estuve muchos años en tiro, pero he encontrado un lugar muy cómodo para poder estar tranquilo, tanto como mi parte de jugador como de técnico. La verdad que me llevo lo mejor de los recuerdos y bueno, he hecho mucha amistad en este largo tiempo y bueno, la verdad que es un club muy hermoso y que lo he disfrutado el día a día. La última, Luis, si tenés que resumir en dos o tres palabras el plantel campeón, ¿qué dirías? La voluntad para trabajar, los chicos el día a día dejaban la vida y hoy por ahí charlando con varios de ellos, incluso después del torneo, creo que por ahí la idea que pregonábamos nosotros se han sentido identificados y bueno, por eso hemos logrado el objetivo que nos propusimos el primer día, ¿no? Luis, lo mejor en lo que viene, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estoy con Pablo Mina. Pablo, para Sportivo TV, el programa del club. Bueno, ¿qué te deja todo esto, no? Festejo por todo lo que han hecho ustedes en la temporada pasada, indudablemente. Sí, bueno, la verdad que muy lindo, muy emocionante estar acá y revivir esto que, bueno, que lo vivimos hace poco tiempo, hace unos meses nada más, con este grupo de jugadores maravillosos que me ha tocado dirigir en este club, al cual realmente estoy infinitamente agradecido por todo lo que me dio, por cómo me abrió sus puertas, por el cariño que me brindaron siempre, la confianza. Y así que bueno, disfrutando, ¿no?, este momento de estar con los jugadores, con los dirigentes, que compartimos tantas cosas, con los simpatizantes, gente que nos acompañó siempre a todas las canchas. Así que para mí siempre va a estar en mi corazón el club y los recuerdos y las cosas que he vivido. Eso no queda para siempre para mí, ¿no? Así que una alegría estar acá y un cariño inmenso por estos colores, por esta institución. Pablo, lo mejor en lo que viene, gracias. Muchas gracias. Que respecta al básquetbol de nuestra institución, el día viernes visitamos a 9 de Mortero por la Liga Federal. El día sábado vino Unión de San Guillermo para
jugar en las divisiones inferiores, donde pudimos hacer una nota a Álvaro Farías, un profe a cargo de las divisiones inferiores de nuestra institución, del básquet. Y bueno, y con lo que respecta al domingo, ¿no? Vino Unión de San Guillermo a disputar aquí en U17 y en Primera División. El día domingo Sportivo Suardi recibió Unión de San Guillermo para poder disputar la primera fecha de la Liga Morterense. El clásico rival sanguillermino hacía mucho tiempo que no le podía ganar a Sportivo Suardi y tampoco lo hizo en esta instancia. El partido se fue para Sportivo con un tanteador de 82-61. Lo peculiar era que en el entretiempo, en los primeros dos cuartos, el partido terminó igualado, pero Sportivo después lo supo sobrellevar con puntos altos también, como lo fue Nahuel Fino. Bueno, Nahuel, se retomó la Liga Federal, la primera fecha recibieron la Unión de San Guillermo. Un partido que se tornó medio parejo al principio, hasta el primer tiempo, que terminaron igualados, después lo supieron sacar adelante. ¿Qué satisfacción te dejó este partido, no? Teniendo en cuenta que es el clásico rival y hace mucho tiempo que Unión no le gana Sportivo. Bueno, buenas noches. Sí, siempre es importante ganar, el clásico también. Es importante y es muy lindo. Más sabiendo que venimos de una mala racha en el torneo federal, pero sirve para levantar desde lo anímico. Sí, el partido fue bastante desparejo, porque primero nos empezaron sacando 15 puntos o más y terminamos ganando arriba de 20, creo. Sí, tal como lo decís, ¿no? ¿Cuál crees que fueron las fortalezas de ustedes, no, Nahuel? Las fortalezas de ustedes, ¿no, Nahuel? Para poder, obviamente, marcar esa diferencia y que le pudo y les permitió dar, ¿no?, el quiebre del partido. Bueno, yo creo que lo principal es que venimos con ritmo, venimos jugando, y en el segundo cuarto eso se notó, la rotación y corrimos mucho en defensa, en ataque también se notó. A la hora de la planeación táctica, ¿no? Zurdo Poya en la charla técnica marcó algunos puntos importantes para tener en cuenta de la visita. Sí, el perímetro, más que nada con Miguel, que es muy fuerte por su mano derecha. Giaveno también es un jugador con experiencia, que sabe jugar esta clase de partido. También en el poste tienen un tipo grande. Y por ahí, sí, esas eran las virtudes de ellos, tuvimos que sobreponernos. Se viene, bueno, la doble competición. Hoy se podría considerar que arranca la doble competición. Ya era agotador, ¿no?, porque se juega muy seguido en el torneo federal. ¿Qué me decís sobre eso? ¿Hay que estar preparado mentalmente y obviamente físicamente también? Sí, sí, como vos decís, es agotador, pero tenemos que prepararnos para todo, para oponernos a todo. Bueno, Nahuel, se viene un partido importante ya el miércoles. Dame una sensación, teniendo en cuenta que, bueno, lamentablemente no se pudo llegar al triunfo el viernes pasado. Sí, yo creo que, bueno, más que es un partido muy importante contra uno de los que está arriba nuestro, y en casa hay que hacerse fuerte y volver a la victoria. Bueno, Abuel, te dejo, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, si querés mandarle un saludo a alguien especial. Bueno, muchas gracias y un saludo a mi familia que me acompaña siempre a todos los partidos, y buenas noches, muchas gracias. Bueno, Zurdo, la verdad que se pudo demostrar un gran debut en la Liga Morterense, primer fecha. Dame una reflexión sobre el juego, sobre el partido. Buenas noches. Sí, yo creo que terminamos jugando un poco a lo que uno pretende. No tuvimos un buen inicio, no nos costó enfocarnos. Pero bueno, después yo creo que mejoramos defensivamente, por ahí bajamos el goleo del rival y de a poquito encontramos algunas vías de gol en el ataque. Así que bueno, bien, nos falta mucho por trabajar, pero bien, como inicio. El primer tiempo terminó igualado, Zurdo, ¿no? ¿Cuál crees que fueron las fortalezas del equipo, ¿no?, para dar ese quiebre y después sacar el partido adelante? No, con lo que te decía antes, yo creo que después entramos más enfocados, mejor en defensa, que ya lo habíamos hecho durante el segundo cuarto, el tema que por ahí no lo pudimos plasmar porque tuvimos una baja efectividad, pero bueno, después encontramos unas vías de gol importantes, pudimos atacar, correr algunas situaciones, encontramos algunos tiros abiertos y bueno, a partir de una buena defensa, como te digo, el equipo ya jugó un poco más suelto en el ataque, ¿no? Como le comentaba a Nahuel, ¿no? Se empieza ya la doble competición.
ya era una constante, un constante juego, ¿no? De manera cada 3 o 4 días por la Liga Federal. Ahora se va a sumar la Liga Morterense. Obviamente hay que estar preparado física y mentalmente, le decía a Nahuel, ¿no? Sí, sí, sin duda que es muy pesado, es muy largo y es muy, a ver, muchos partidos en pocos días. Y lo más dificultoso para ahí es el poco tiempo de trabajo, porque por ahí no tenemos mucho tiempo de trabajo. Pero bueno, el equipo está preparado físicamente, lo que sí, le insisto que el equipo tiene que mejorar, tiene que jugar mejor, tiene que estar por ahí más fluido, necesitamos terminar de encontrarnos, porque yo creo que el equipo puede dar más. Pero bueno, bien, porque estamos en carrera, somos competitivos siempre y bueno, estamos con mucho por trabajar. Tal como lo comentabas, ¿no? Bueno, dame algunas sensaciones sobre el próximo partido por Liga Federal, el miércoles, tengo entendido. Recordemos que el miércoles pasado le levantamos con una victoria, lamentablemente el viernes perdimos y caímos ante 9 de julio de Morteros. Una sensación que tengas para el futuro inmediato, ¿no? Para el miércoles. Sí, yo creo que es un partido clave, como te digo, porque necesitamos mejorar. Y es clave porque es en casa, jugamos de local. Y bueno, y necesitamos, como te digo, jugar mejor. Y bueno, yo creo que si logramos eso, por ahí más solidez en defensa, más compromiso defensivo, el ataque va a jugar mucho mejor y vamos a estar mucho mejor. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Y sabemos que son fechas clave. A partir de ahora hay cada vez menos partidos. Falta mucho, pero menos que antes, y sabemos que de local no podemos fallar. Así que bueno, es una final para nosotros y para volver a levantar, digamos, y ya prepararse para el próximo partido, que es el domingo, así que estar listo siempre. Bueno, Zurdo, muchísima suerte para el miércoles y bueno, para lo que depare la temporada. Dale, muchas gracias a vos y nos estamos viendo. Con lo que corresponde a inferiores, el día sábado Sportivo también recibió a Unión de San Guillermo. En U13, Sportivo cayó 57-65 en el suplementario. En U15, Sportivo se quedó con el clásico 78-41. Y en U19, Sportivo también se quedó con el clásico 80-60. Recordemos que U17 jugó el día domingo previamente al partido de primera, en donde fue a favor para Sportivo por 89-16. Seguramente ya va a venir Picacho. Estamos con Álvaro Farías, integrante del cuerpo técnico de las divisiones inferiores de básquetbol. Bueno, Alvarito, volvió en este año 2022, la primera fecha del básquetbol juvenil. Bueno, hola, ¿cómo va? La verdad que bueno, ha vuelto el básquet después de tener un año de pandemia. Hemos arrancado la primera fecha de la Asociación Morterense con normalidad y la verdad que muy contento porque hay un número gigante de chicos. Es como, tal como lo comentaba, un número gigante de chicos, de los cuales vos estás al mando
y por ahí a la hora de planificar y con lo que respecta a los entrenamientos, se te hace un poco más sofisticado, ¿no? No, si bien hace 2 o 3 años que estoy en la institución, trabajando con Marcelo, con Mariano, ya uno ya tiene aceitado la forma de trabajo y ha quedado mucho de cómo se venía trabajando. Así que año a año vamos cambiando cositas, pero se trabaja siempre del mismo lineamiento, así que la verdad que muy cómodo. Hagamos una mirada retrospectiva. ¿Cuándo empezaron los chicos a entrenar? Y empezaron a entrenar hace medio mes aproximadamente. Y bueno, y las categorías, si podés ahondar en el tema, ¿cuáles son 5 categorías las que corresponden al Club Sportivo Suardi, no? Bien, en los más chiquititos te voy a hablar de minibásquet y mosquito. Está mosquito, que son en la categoría 2016 y 2017. Mosquito, que está en la categoría 2016. Después escuelita, que sería 2015. Y después premini, que sería 2013, 2012 y 2011. Está. Los días de entrenamiento ya son de los mosquitos, que serían los 2016, son los días martes y jueves a las 5 de la tarde. Los mini, lunes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Y los premini, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. ¿Esas, digamos, son tus categorías a cargos? No. Ah. Yo estoy en mini básquet y en... Ah, bien. Bien. Y en premini y escuelita está Sebastián De Marchi, Martín Boisar y Eva Mondi. ¿Esta jornada de competición a qué hora arrancó? Esta jornada arrancó a las 9:30 de la mañana. Y termina con la U19, ¿no? Termina así, estaría. Después del mini básquet arrancaría U13, U19 y U15 como última categoría. Bueno, Alvarito, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, todo el éxito para la restante categoría aquí en el club, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gente, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Fontanesi y les doy la bienvenida al segmento La Voz de los Socios, uno de los segmentos que es parte de Sportivo TV en su segunda temporada. Les cuento un poco de qué se trata. El segmento está abocado, obviamente, a los socios, parte súper importante del club, ya que son los pulmones del mismo que impulsan su crecimiento y su desarrollo. En este segmento vamos a conocer a las familias rojiblancas, les vamos a preguntar qué hacen en el club un día como hoy, y así fomentaremos el sentido de pertenencia y escucharemos experiencias únicas. ¡Acompáñenme! Comenzamos este sábado de recorrida. Recuerden que esto es grabado y el programa sale todos los miércoles. Hoy sábado en el club comienza la primera fecha de la Liga Morterense de Básquet. Y acá estamos para hablar con los padres que vienen a ver a los chicos y vienen a colaborar también con el buffet. Síganme por acá. ¿Cómo están? Hola, bueno, hola. Voy a dejar que se presenten. Comenzamos por acá. Bueno, soy Silvina, la mamá de Facundo, de Valentín y de Lautaro. Muy bien. Los tres jugando en el básquet. Bien, vamos a seguir por allá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Belén, mamá de Gaspar, Francisco, Constanza y Lorenzo, los 4 que juegan también en el básquet. Muy bien, y continuamos por acá. Hola, Noelia, y soy mamá de Benjamín. Es el único que juega al básquet. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos por acá también a preguntar. Hoy estás colaborando en el buffet. Sí, estoy acompañando a los padres. Nos armamos por grupo. Y a mí me tocó la parte de buffet y hay distintas ramas que pueden estar ubicadas en distintos lugares, haciendo caja o colaborando de alguna manera. ¿Y a qué hora viniste hoy a trabajar? A las 9. Bien. Y por acá, Belu, comentabas antes fuera de cámara que participás en la subcomisión. Sí, estamos en la subcomisión, principalmente mi marido está en la subcomisión, pero bueno, estamos en el armado de todo lo que es el kiosco, el buffet. Bueno, también dividimos los grupos para el tema de cobro de entrada, el tema también de el armado de el lavado de las camisetas, también está el tema del armado de sándwich previo a los viajes que vamos a tener para lo que es torneo de liga, después también para los encuentros. Tenemos un grupo de padres que trabajamos todos juntos, no es que somos nomás los de la subcomisión, no, somos todos un grupo que nos ayudamos.
Y bueno, hay que valorar toda la predisposición que tienen todos los padres, la colaboración que tienen todos. ¿Y para qué están recaudando? ¿Hay algún objetivo en concreto a futuro? Recaudamos para todo lo que es evento de los chicos, porque obviamente cuando se sale a los torneos, lleva su dinero para las camisetas, para también apoyar a los chicos en lo que es el deporte, porque por ahí también necesitan ciertas cosas, se arman también los guardarropas. Hay padres que colaboran con zapatillas que ya no se utilizan más y quedan a disposición de todos los chicos para que también la utilicen. Digamos, armamos para todo lo que se necesita, lo que es el básquet de inferiores. Toda esa plata se utiliza para eso, para lo que torneos, inscripciones y bueno, demás. Bien. Noé, ¿y vos cómo estás viviendo la tarde de hoy? Bueno, es mañana todavía, pero sí. ¿Cómo empezaste el día de hoy trabajando? Bien, contenta. Nos encanta colaborar, aparte de la felicidad que vemos en ellos, cuando nos ven a nosotros ayudar, participar, estar. Nos da felicidad. A la familia hacemos amistad, la pasamos bien. Así que sí, nos gusta. Nos gusta compartir eso con ellos y con los demás, con todos que estén predispuestos a pasarla bien, en realidad. Bien, y mirando a la cámara, ¿qué le dirías a Benjamín que hoy empieza a jugar? Bueno, que sea un año a pleno, de disfrute, de felicidad, básicamente, que lo disfrute con felicidad y bueno, y que haga muchos amigos. Es lo más importante, es lo más también. Importante. Muy bien. ¿Vos, Sil, qué le dirías a tus tres chicos que juegan al básquet? Totalmente lo coincido. La fuerza desde siempre. Que se animen, que el esfuerzo siempre es bienvenido. Y el apoyo, por supuesto, de toda la familia que siempre le brindamos y el compañerismo fundamental también. Muy bien. Y para cerrar, Belu, cuatro bueno. Chicos. Vamos del más, menos cantidad a más. Sí. Para los cuatro les deseo que sean felices, que disfruten, que sean muchos amigos, que disfruten todo, que disfruten cada torneo, que lleguen a lo que ellos quieren. Así que bueno, todo lo mejor acompañando a nosotros como papás y bueno, un beso. Gracias. En Suardi, tu lugar de encuentro tiene nombre y apellido: Abasto Resto Bar. En Abasto estamos siempre esperándote con la mejor atención. Vení con tus amigos o familia y disfrutá de un buen momento acompañado de riquísimos platos elaborados, buenas picadas, tablas de fiambres, exquisitos postres, tragos y buena música. Además, organizamos tu evento, cumpleaños, bautismos, aniversarios, casamientos. Abasto. Abasto Resto Bar, sobre 9 de julio. Hacé tu reserva al 479-106. Abasto, tu punto de encuentro en Suardi. Mutual de Asociados del Club Esportivo Suardi está siempre cerca de sus asociados ofreciendo cobertura de salud a través de Federada Salud, Banco Solidario de Sangre, Banco Ortopédico, Banco de Células Madre, Viviendas, Tarjeta de Débito y Crédito Visa, Cajero Automático, Ahorro Mutual Común, Ayudas Económicas, Recaudación de Impuestos y Servicios, Turismo, Subsidio por Fallecimiento. Mutual de Asociados del Club Esportivo Suardi. Casa Central, Mariano Moreno 211, en Suardi, y nuestra agencia en Colonia Bossi. Mutual de Asociados del Club Esportivo Suardi. Seriedad y confianza, acompañando el crecimiento de Suardi. Somos un grupo humano que trabajamos en equipo, que con todos nuestros aciertos y errores hacemos todo lo posible para darte siempre una solución. Nuestro compromiso y convicción es dar resultados. Nos estamos renovando por vos, por nosotros y por nuestra hermosa ciudad de Suardi.
Estudio Manelli, Zabaleta 484, teléfono 477-412, Suardi, Santa Fe. En Hadas y Héroes encontrás todo lo que necesitas para vestir a los más pequeños, a los traviesos con estilo y apasionados del deporte. Hadas y Héroes. Algunas de nuestras marcas son Sander, Blindy, Crayón, de vez en cuando, entre otras. Hadas y Héroes, de Julia Manelli. Indumentaria de niños, lencería y ropa deportiva unisex. Hadas y Héroes. Encontranos en Zabaleta 315, Suardi. Teléfono 3562-520456. Lo que corresponde al próximo segmento, tendremos el de protagonista rojiblanco, donde le comenté anteriormente en la introducción del programa que se llevará a cabo a través de las entrevistas de Juan Carlos Chico, en donde en esta oportunidad entrevistó a Marcelo Casalmeiro, el coordinador de deportes del Club Esportivo Suardi. Y bueno, esto nos contaba Marcelo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto encontrarnos en el primer programa de Esportivo TV con una nueva sección, ¿no?, de lo que será este año la programación roja y blanca, que tiene que ver con notas con actualidad, notas o anécdotas pasadas, protagonistas pasados, para contar sus experiencias, ¿no? Esto tiene que ver con protagonistas rojos y blancos. Este es el nuevo segmento del programa. Y empezamos hoy con el coordinador general del Club Esportivo Suardi. Hablamos del profesor Marcelo Casalmeiro, que me acompaña. Marcelo, gracias por acompañarnos en este primer programa de Esportivo TV. Al contrario, gracias a vos, Juan Carlos. Y bueno, felicitarlos, desearles lo mejor por este nuevo emprendimiento, esta continuidad del programa Esportivo TV, que ha sido tan exitoso el año pasado, la temporada pasada. Nos ayudó mucho en la promoción de nuestras actividades. Y en estos nuevos segmentos que tiene el programa, que seguramente van a resultar de mucho interés para el público en general. Bueno, coordinador deportivo del club, este es el segundo año, está comenzando el segundo año. Un año, si uno quiere, lo puede llamar diferente en relación a que en marzo del año pasado, si bien habían arrancado las actividades, se cortaron y comenzaron a mediados de año nuevamente. Este año podemos estar contentos de que todo arranca como debería ser siempre, ¿no? Sí, gracias a Dios. La situación sanitaria ha mejorado mucho, sigue mejorando. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de reorganizar las actividades. Tuvimos una experiencia importante el año pasado, donde teníamos por ahí un poco más reducido el tiempo de trabajo, los lugares de trabajo, teniendo en cuenta los aislamientos y todas esas cosas, pero bueno, ya pasó esa experiencia, ahora arrancamos este año con todo. Bueno, el plantel de profes a full, con todas las ganas de trabajar, acompañado por cada uno de las subcomisiones, por supuesto con el apoyo también de la directiva. Vamos transitando estos primeros días donde nos vamos acomodando para afrontar el año. Uno podría hablar de múltiples actividades que tiene tu trabajo, el de coordinar precisamente todo el deporte de un club. En este momento hay 9 actividades en marcha en Esportivo Suardi. Y quiero hacer hincapié desde el inicio, porque la idea del club es que deportistas, sobre todo, yo digo los más pequeños, ¿no?, continúen lo que se da en la escuela predeportiva, es decir, que puedan seguir diferentes deportes, no uno solo, sino que puedan hacer tenis, fútbol, básquet, lo que elijan. Y para ello hay que coordinar horarios, que no es nada fácil, ¿no?, digo, con las diferentes disciplinas. No, esa es la idea, ¿no? ¿No es cierto?, de que todas las actividades estén a full, trabajando con la mayor cantidad de niños y niñas posibles, y que en todo caso el mismo niño o la familia pueda disfrutar de todas esas actividades y elegir la que realmente le interese más. Para eso tiene que encontrarse con una oferta lo más organizado posible. Y ahí apuntamos, como vos decís, una de las facetas de la coordinación de deporte es generar, digamos,
la coordinación, digamos, de los horarios para que chicos de la misma categoría puedan participar en distintas actividades. No es fácil, a veces resulta complicado teniendo en cuenta que la brecha horaria de trabajo para nosotros depende mucho también de la salida de los niños de las escuelas primarias. Entonces vos tenés que arrancar que a partir de las 5 de la tarde y hasta las 19 horas tenés todos los niños en una brecha edad de 4, 5, 6, 7 hasta 12 años. Tratamos con buena voluntad también de todos los profes de que ofrecer esta opción de horarios. En algunos casos lo podemos hacer de manera concreta, que no coincidan las actividades. Y cuando coincide, también depende de la buena voluntad de los profes, que está explícita en el compromiso que asumen, de permitir que algunos chicos, si bien no pueden estar en la actividad propia, que es mi responsabilidad, sé que están en otra área o en otro deporte. Entonces esto hace también que la escuelita predeportiva tome mucha importancia, porque esto de manejar todos los deportes de chiquito lo pueden seguir haciendo hasta temprana edad, aproximadamente hasta los 12 años. Así que yo quiero que la familia rojiblanca se sume a todas las actividades, que esté tranquila, que si surge alguna situación horaria que pueda traer algún inconveniente de participación, que se comunique con el profe, que el profe especialmente junto con la coordinación deportiva trataremos de solucionar esa situación. Claro, es bastante raro que un niño de 9, 10 años ya tenga en claro el deporte que quiere hacer. Incluso lo puede tener en claro y después darse cuenta que no es lo que quiere, ¿no? Claro, por eso nosotros tenemos la visión, digamos, del club y en este caso de la coordinación deportiva, es ver al deportista del Club Sportivo Suardi hasta los 12 años o hasta los 13 años, que ocasionalmente está desarrollando una actividad como el básquet, una actividad como el fútbol, como patín, como danza, como tenis, bueno, podría nombrar todos los otros deportes. Pero para nosotros es un deportista del club, que puede pasar por todos esas ofertas que tenemos. Y ya sí, siendo más grande, por ahí él pueda, junto con los padres, definir en una actividad cuando ya le requiere mayor carga horaria, mayor exigencia física, pero por el momento tratar de darle una base, un colchón de actividades físicas que le permitan más adelante desarrollarse en la actividad que él elija. Otra de las actividades que tiene tu trabajo en este momento en el club tiene que ver con ser un nexo entre el profe y la comisión directiva. ¿A qué me refiero? Que ante algún problema, obviamente si lo puede solucionar el profe con el deportista, con el padre, con un tío, con un familiar, lo pueda solucionar él. Si no puede, va al coordinador deportivo y por allí es tratar de evitar que llegue a comisión directiva, ¿no? Es un trabajo también en conjunto. Sí, sí, es una responsabilidad también. Está bueno esto que exista esta opción. Más allá de un problema puede surgir cualquier situación, cualquier duda al familiar que trae al chico al club a desarrollarse, que lo podemos resolver de la mejor manera. Y bueno, siempre respetando los tiempos, los lugares, porque para eso también se generó el espacio de la coordinación deportiva. Tenemos un lugar que es la sala de profesores, tenemos un tiempo que es el que yo dispongo acá en el club, para que cualquier inquietud el padre la pueda presentar o proponer acá en nuestra institución, y acá se lo vamos a solucionar. Por supuesto, siguiendo los canales, primero planteárselo al profesor responsable del área, que seguramente tratará de buscarle la solución a la situación. Si vemos que eso se complica, le damos intervención al departamento de deporte y entre todos buscar la solución. Pero hoy por hoy hay un espacio físico, un lugar, que es la sala de profesores, y hay tiempos específicos para este tipo de situaciones. No hay que estar buscando soluciones o comentando problemas o situaciones fuera de contexto. Acá dentro del club se soluciona todo. Esta pregunta tal vez es muy subjetiva, por ahí fuera de lo que es la coordinación deportiva, pero no sé si hay una bajada de línea del club, no lo creo. ¿Desde qué edad uno puede pedir, si es que se pide, Marcelo, campeonar? Todos quieren ser campeones, pero digo, ¿desde qué edad podés exigir un poquito más en cuanto a resultados, ¿no? No sé si campeonar en cuanto a resultados, digo. Claro, mira, en realidad la competencia está desde muy pequeño con el niño, con el joven, con el chico.
Él a lo que juega, juega y quiere ganar. Y está bien que tenga esa mentalidad. Lo que pasa es cómo canaliza sus energías, cómo canaliza sus conocimientos, cómo canaliza todo su temperamento para llegar a ese objetivo, que es ganar un partido o ganar en un juego, en un ejercicio que sea en un entrenamiento. Eso tiene mucho que ver, el camino que se elige. Y generalmente esto, en un 99,9%, lo propone el profe de la actividad. Es importante también que la familia entienda cuál es el objetivo de la actividad. Y bueno, yo creo que es importante que tenga un periodo de tiempo que yo calculo hasta los 12 años más o menos, que el pibe pueda disfrutar del juego sin tener la exigencia máxima del triunfo. Más allá que si juega un partido de básquet va a llevar la cuenta con los dedos, pero no hace falta que el triunfo o la derrota se vea reflejado en un tablero. Lo mismo si hace otra actividad. Yo creo que está bueno que juegue, que disfrute cuando gana, que no sea un fracaso cuando pierda, que sepa disfrutar a su manera del triunfo de su compañero, del rival que tenía adelante, le va a servir, digamos, estar acorde con esas situaciones que en la vida se le van a presentar siempre. Pero me parece que en una edad temprana es preferible el desarrollo general de todas las actividades en función a un buen rendimiento, que seguramente te va a llevar a un buen resultado. Pero no buscarlo como una meta preferencial. Hace poco tiempo sumaron al área de salud, que ya tiene dos kinesiólogos, que tiene un médico clínico como es Fenoglio, que también trabaja en los EMAC, en los estudios para que los deportistas puedan realizar sus actividades. Se sumó a Sabrina Robredo, licenciada en psicología. Hubo una charla con algunos profes, con algunos integrantes de sus comisiones, no muchos, no vinieron en un buen número. Y creo que esto es importante, ¿no? Hoy por hoy, con todas las dificultades que hay de todo tipo, es importante que una psicóloga deportiva pueda también inmiscuirse en las situaciones del club, ¿no? Sí, yo creo que el club está demostrando año a año permanentes saltos de calidad en lo que tiene que ver con los recursos humanos, con la contratación de docentes o de profes especializados cada uno en su área, en la parte de infraestructura, vemos siempre movimiento. Bueno, acá veo de lejos el tema de la movilidad, colectivos nuevos. Yo creo que hay muchas cosas que el club está dando respuesta a su masa societaria. Y esto que tiene que ver con el tema de la salud es fundamental. Y bueno, y consideramos oportuno sumar al departamento de psicología, porque está bien que los profes tengamos más herramientas. Hoy por hoy la sociedad, la cultura va cambiando permanentemente, los chicos evolucionan mucho más rápido de lo que lo hacían antes, en otras épocas. Es importante que el profe encuentre siempre respuesta en todo esto. Y no solamente una respuesta a una situación deportiva, mecánica o de una acción física, que es donde mejor tenemos el ojo nosotros, sino al comportamiento del alumno, al estado del alumno o del deportista. Y esto es fundamental, la mirada de una psicóloga nos brinda herramientas a nosotros para poder resolver situaciones. No significa que el problema en sí sea trasladado a la licenciada, en este caso Sabrina, para que lo resuelva, sino que plantearle la situación para que ella nos dé a nosotros herramientas y ahí nosotros podamos actuar, o nosotros o todos los profes, para ayudar a quien corresponda. Para ayudar a quien corresponda. Claro. Y también está si la necesidad de una intervención directa de la psicóloga, si el niño es menor, con la autorización de los padres, puede intervenir. Si el deportista es mayor y toma la decisión de juntarse porque necesita charlar con la psicóloga, puede hacerlo también. Y creo que, bueno, hoy por hoy el entrenamiento, digamos, lo que antes se le decía entrenamiento invisible, que es el descanso, la alimentación, no solamente correr y saltar o hacer actividades físicas, esto juega un papel fundamental. El estado anímico para cualquier deportista es fundamental en su rendimiento también. Bueno, hablaste de alimentación y también tratarán a futuro de que se sume un nutricionista al plantel de salud, ¿no?, del club. Sí, estamos en eso. Cuanto antes lo podamos hacer, mejor, porque además no, nos parece una manera también de colaborar
En este caso con las familias, ayudarlos a darle la importancia necesaria que tiene la alimentación, no solamente para la actividad deportiva, sino para la vida cotidiana. Lo estamos haciendo de manera así independiente en algunas actividades. Por ejemplo, uno de los de la actividad pionera en esto es la escuela de verano, que hace un tiempito a esta parte ya lo viene haciendo en sus sí. colaciones matutinas, y tenemos unos resultados bárbaros. Sí, me animo a interrumpirte. Educar a los chicos que coman frutas, eso fue uno de los cambios, ¿no? de la escuela de verano, ¿no? El tema de la parte de líquida, el agua segura, el agua sana, el agua fresca, mucho tema de fruta o ese tipo de alimentación, uh-huh. y lo hemos logrado en un gran porcentaje. Ya ni siquiera tenemos que insistir o ni siquiera tenemos que comunicarlo en la escuela de verano, recordarle a los padres cómo es esa actividad de la, nosotros le llamamos merienda, que sería la colación matutina. Ya lo tiene incorporado. Entonces es una buena experiencia, queremos hacerlo en general con el resto de los deportes, y bueno, estamos en camino a eso, pronto ojalá podamos lograrlo. Nos parecía importante, Marcelo, empezar hablando con el coordinador deportivo para tocar algunos aspectos, hay muchos más que a lo mejor podemos tocar en otros programas. Te agradezco tu tiempo. No va a ser el único programa, porque también quiero hablar del Marcelo Casermeiro, entrenador de básquet, con sus títulos, con sus fracasos. Yo soy uno de los que cree que de los fracasos es donde más aprendés. Seguro. Así que te comprometo para otro programa a hablar de ese tema. Me mantengo a la expectativa de eso. Seguramente me gusta participar del programa, porque lo veo muy, muy bien organizado, está muy bien, pega muy bien en la gente lo sigue mucho, y es una herramienta fundamental para dar a conocer lo que hacemos dentro de la institución. Muchas gracias. Marcelo Casermeiro, coordinador deportivo de Club Esportivo Suardi, dialogando en este primer programa con protagonistas rojiblancos. Nos volvemos a encontrar en la segunda edición. Muchas gracias. En lo que respecta a la actividad del tenis en nuestra institución, tuvimos la oportunidad de viajar a Carlos Pellegrini en un abierto, ¿no?, que se disputará el día sábado y domingo. Y con lo que respecta al torneo de San Francisco, también tuvimos la posibilidad de viajar en donde ese torneo se disputó y se elaboró en conmemoración, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer. Por eso el torneo que se disputa en San Francisco es doble de damas. Bueno, y con lo que respecta al vóley de nuestra institución, las chicas viajaron de sub-18 viajaron a San Guillermo a disputar el torneo, un abierto que se elaboró en el día sábado. Bueno, estas son las imágenes que nos dejaron las profes, ¿no?, de nuestra institución.
Servicios mecánicos Mandrile y Bonino. Tu vehículo está en buenas manos. Aquí hacemos alineación, balanceo, enderezado de llantas, inflado con nitrógeno, cambios de aceite a cajas automáticas, lubricentro, alineado de ópticas, calle de revisión técnica. Te lo dije, tu vehículo está en buenas manos. Servicios mecánicos Mandrile y Bonino, en Piscina 326. Llámanos al 03562-478-555. Suardi Santa Fe. Prodas, unidad de negocios de Agrocomercial Suardi SRL. Ofrece el más amplio stock en semillas híbridas, agroquímicos y fertilizantes líquidos y sólidos. Amplios planes de financiación en pesos y plan canje cereal. Y ahora anexamos para su beneficio la compra-venta directa de granos con gastos mínimos de comercialización. En Suardi, Roque Sáenz Peña 242, teléfono 03562-478292 y 477600. Sucursales en Ceres, Fraire, Esperanza, San Jorge y Las Rosas. Prodas, un compromiso con el campo. Tenemos una nueva Shell, donde todos son bienvenidos. Bienvenido al que se levanta temprano. Bienvenidos familia. Bienvenidos los amigos. El mismo combustible, la misma calidad, puesto en su campo con Shell Agroservice. Shell Flota, la solución que le permite al cliente tener control de su flota de vehículos. Shell Helix Lubricación. En Shell Suardi, de Grifa Hermanos SRL, estamos cambiando para que cada vez que hagas una parada en el camino, te sientas bienvenido. Encontranos en Clemente Zabaleta, 220. En estos tiempos, la tecnología está en nuestras manos. Ariel Boscarol Comunicación. Teléfonos celulares, DirecTV prepago, parlantes, fundas y todos los accesorios para tu celular. También anexamos lo más lindo, el Rincón Feliz. Todo en juguetería, regalería, librería, artículos de bazar y mucho más. Ariel Boscarol Comunicaciones y El Rincón Feliz te esperan en Carigliano, esquina San Martín, en Suardi, Santa Fe. Descubrí TNS Delicatessen. TNS Delicatessen, ideal para agasajar en ocasiones especiales. Buena presentación y excelentes productos directamente desde la Patagonia. Vinos, dulces de leche, licores, limonchelo, mermeladas, sales, escabeches, condimentos especiales, chocolates, alfajores, cervezas artesanales y mucho más. TNS Delicatessen, productos de la Patagonia. Nos encontrás en Pollería Ese Es Mi Pollo en Arrufó, Carnicería El Edén, Villa Trinidad, Supermercado Los Amigos en Suardi y Calle Zabaleta 554 Suardi. Acércate y encontrá los diferentes sabores que la Patagonia te regala. TNS Delicatessen. Villalba, asesores de seguros, 48 años brindando soluciones a clientes de todo el país. Villalba, asesores de seguros, amplia cobertura de seguros agropecuarios, seguros de vida individual, colectivo y societario, planes de pensión, accidentes personales, ART, seguros de retiro individuales y colectivo, seguros de salud, de enfermedades graves y seguro de lucro cesante. Villalba, asesores de seguros. Contáctenos llamando al 03562-477-174 o por WhatsApp al 1541-6479. Villalba, asesores de seguros. En Mariano Moreno 573, Suardi, Santa Fe. Bueno, y se reabre el segundo segmento de La Voz de los Socios, ¿no? En donde estuvimos con Valentina haciendo notas, tanto para los padres, con los padres, ¿no? Como con los profesores de la disciplina a cargo, ¿no? En donde nos dieron una mirada subjetiva acerca de este gran proyecto que ofrece
nuestra institución. Continuamos en el segmento La Voz de los Socios dentro del programa Sportivo TV y el inicio de este segmento coincide con el inicio de la actividad Escuelita Predeportiva. El club apuesta nuevamente a esta actividad con los profes a cargo que este año son Sebastián, Álvaro y Luz. Ayrton estuvo con ellos y esto nos decían. Álvaro Faría, integrante, ¿no?, y a cargo a su vez de la Escuela Predeportiva junto a Luz Casalmero y a Seba de Marchi. Bueno, Alberto, de manera consecutiva, este es el segundo año, ¿no?, a cargo de esta disciplina y este proyecto que implanta el club, ¿no? Hola, ¿cómo va? Bueno, sí, este es nuestro segundo año en la Escuelita Predeportiva. Y bueno, el objetivo de esta es brindar una actividad en la cual buscar el desarrollo integral del chico. Intentamos trabajar la coordinación, la flexibilidad, la fuerza, que eso le va a servir para cuando el chico elija una disciplina como el básquet, el fútbol, el vóley, el hockey o la que haya acá en la institución. Lo que se intenta buscar es que no haya más futbolistas de 4 años ni jugadores de básquet de 4 años, sino que el chico vea y conozca las distintas variedades de deporte y ahí así poder identificar lo que le gusta y así decidir ser cuál va a ser años siguientes. Este proyecto, ¿cuántos días a la semana se aplica? Bueno, este proyecto se realiza 2 veces a la semana, los días martes y viernes a las 5 de la tarde. ¿Y los horarios, el rango horario? El rango horario de las 5 a las 6 de la tarde. Ah, bien. Y bueno, a la hora de planificar, ¿no?, obviamente que vos sos, también trabajás en la parte física del club. ¿También la volcás en los niños? Siempre a la hora de planificación buscamos el desarrollo de la parte coordinativa del chico, pero también acordémonos que son chicos de 3 añitos, claro. Entonces le tenemos que enseñar hábitos como el orden, por ejemplo, los espacios. Entonces nos basamos mucho en el orden, en respetar las consignas para después sea más llevadero y más fácil realizar la clase. ¿Tenés un número o un paneo general de cuántos niños son los que, bueno, concurrieron el primer día y la primera semana? Bueno, el primer día fueron 35 chicos y nos han comentado que se podría aumentar el número de chicos, así que la verdad que fue una concurrencia exitosa para nuestro primer día. Y las reuniones entre ustedes, bueno, para hacer una conclusión semanal, obviamente buscan siempre diversificar, ¿no?, durante el paso de las semanas, o por ahí ya tienen algo rutinario, planeado, ¿no?, guionado, para aplicar con ellos, ¿no? Bien. Lo que tenemos planificado es que sí o sí el grupo de chicos también pase una clase en cada deporte. Es decir, que por ejemplo llega el día viernes y vamos a tenis con la profe Tati, o a danza con la profe Caro, o a patín con la seño Moni. Así el chico también conoce el profe de la disciplina y la puede realizar una clase de prueba para, bueno, identificar los gustos, como dije anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, Alvarito, por tu tiempo, y la verdad que es muy valedero y muy entusiasmante también para los padres que puedan traer a su chico a temprana edad para realizar la actividad física, que es una de las armas fundamentales, ¿no?, que tiene el ser humano, ¿no? Exactamente, muchas gracias. A raíz de lo que los profes Álvaro, Seba y Luz hablaban con Ayrton, me acerqué un poco a los padres que decidieron traer a sus hijos a esta actividad y ellos esto nos comentaban. Hola, soy Ceci, mamá de Pedro, que empieza iniciación deportiva hoy. Y bueno, lo traigo en el segundo año porque me gusta mucho, una actividad muy completa y muy bien, le hace muy bien a él, así que vuelvo a probar este año. Hola, soy Lore, mamá de Martina. Venimos a la Escuelita Predeportiva y la verdad que nos parece algo muy interesante. A ella le encanta. ¿A vos te gusta venir a la Escuelita Predeportiva? Ya vino el año pasado, este es el segundo año y va a seguir viniendo. Hola, ¿qué tal? Acá estamos, soy Giselle, es Nacho. Es el primer día de la Escuelita de Deporte y bueno, vamos a ver si le gusta. Después te voy a hablar con una cosita. Hola, soy Giselle, la mamá de Gabriel. Hoy comienza la Escuelita Predeportiva, una actividad que nos parece sumamente interesante e importante, su desarrollo psicomotriz, ya que los introduce en varios aspectos de psicomotrices y en todos los deportes que después el club ofrece. Hola, soy mamá de Aaron. Está muy buena la iniciativa de la Escuelita de Deporte, ya que a él le encanta compartir con sus amigos,
aprenden a eso, a compartir y a darse cada uno su espacio. La verdad que me parece una muy buena idea que compartan. Esas temáticas que comparten le ayuda a ellos para saber qué es lo que más le gusta. Así que muy buena idea. Para cerrar el último bloque, lo que comentaremos es el fútbol que tuvo su gran impacto, ¿no?, en el último fin de semana aquí en nuestra localidad y también en nuestra localidad vecina de Morteros, tanto en inferiores como en el fútbol mayor. Después comentar algo sobre lo que pasó en el pádel, que abarcó los días sábado, domingo y lunes. Poder también comentar lo que pasó con las Pumas, las integrantes, ¿no?, del hockey femenino de nuestra institución, y también poder hacer un paneo general acerca de lo que pasó con la selección sub-18 entrenándose aquí en las canchas de sintético de nuestra institución. ¡Fuerte, pame!
las actividades y disciplinas, ¿no?, de lo que respecta al fin de semana en nuestra institución. Seguramente el próximo fin de semana habrá una actividad muy similar, o por ahí un poco menos o más, pero bueno, para eso tenés que prenderte siempre al canal 2, 1 en HD y 2 de Cablevisión Suardi, para que puedas disfrutar todo el contenido deportivo de las diferentes disciplinas de la institución rojiblanca.